¿Qué tal, mis queridos amigos? Sean todos ustedes bienvenidos a este su canal. Antes de comenzar, les recuerdo suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Y ahora, sin más, comencemos. Bueno, mis queridos amigos, al parecer, las brujas han sido descubiertas. Edda y Periham, aprovechando que todo el mundo está en busca de Alí, ellas decidieron entrar nuevamente a la oficina de Orun para hacerle una copia al video. Pero Musa las detiene diciendo que las ha atrapado. Como ya les había contado en uno de mis videos anteriores, Edda había visto el video por la mitad, porque igual como les había contado, a Edda la había interrumpido la chica del servicio. Pues esta se había caído en el momento el cual Edda estaba viendo aquel video. En el transcurso del capítulo, Edda y Periham siempre estaban buscando la manera de entrar a la oficina de Orun, pero siempre aparecía Musa. Pero ahora que Alí está desaparecido, Musa intentará escuchar detrás de las puertas. Al ver a Ira muy triste por la desaparición de Alí, Musa intentará encontrar al pequeño Alí. ¿Creen ustedes que Edda y Periján le harán daño a Musa? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Por otro lado, amigos, la pareja de Meryem y Kenan está en una situación muy crítica, ya que esta chica, el cual trabaja ahí con ellos, se ha dedicado a tenderle trampas a Meryem. Y esta vez ha ido demasiado lejos, ya que ella había escrito una carta filmada por Meryem. ¿Pero qué ustedes creen que pasará con esta hermosa pareja? Déjennos sus opiniones en los comentarios. Bueno, mis queridos amigos, hasta aquí su video de análisis. Gracias por su apoyo y no olviden suscribirse y activar la campanita de notificaciones para que así no se pierdan de ninguno de nuestros contenidos. Hasta el próximo video.